Por octavo año consecutivo, Zona Deportiva brinda a los Reyes del Hogar el campamento navideño de fútbol, donde niños y niñas pueden disfrutar de sus vacaciones de verano en las canchas de este complejo deportivo, aprendiendo el deporte rey por excelencia mundial. Los niños lucen contentos y felices de poder compartir dentro de la cancha. El fútbol para ellos es un juego que los une entre sí. Que ha sido bien bonito, que hemos estado entrenando bastante y nada más. Me gusta porque estamos entrenando, jugando y todo eso. Los entrenadores se esmeran por instruir a los pequeños que tengan una excelente formación. Para ello imparten las técnicas y los conocimientos. Estamos trabajando lo que es coordinación, ¿verdad? Además, la coordinación, esto ayuda también a los ejercicios, neuromusculares, que le ayuda al niño a desarrollar más explosividad, ¿verdad? Y esto le sirve para trabajar su velocidad, su potencia en sus piernas y el desarrollo de la musculación. Qué bueno que el niño tenga la posibilidad, ahora que ya salió de clase, de venir a divertirse, de aprender lo que es el ABC del fútbol. Sí, prácticamente en realidad es el ABC, porque esto es todo necesario para el futbolista. Y lo otro es que prácticamente aquí nosotros estamos esperando a los niños que estén de vacaciones, ¿verdad?, para montar este campamento y estarlos atendiendo aquí de 8 de la mañana a las 12 del día. ¿Cómo ha sido la disposición de estos niños, muy entregados a aprender, a esforzarse? Sí, bueno, aquí ya llevamos una semana, aquí vienen a aprender cabeceo, vienen a ser porteros, todos los niños trabajan portería, ejercicio, se podría decir, son ejercicios fundamentales, pues, ¿verdad?, en el fútbol para portero. Entonces nosotros los entrenamos aquí como portero, los entrenamos como defensa y trabajamos todo en sí globalizado lo que es el fútbol. No solo lo ponemos de defensa, ni solo lo ponemos de portero, ni solo delantero. Tratamos de aplicar todo lo que es lo globalizado del fútbol en todas las posiciones para que él vaya aprendiendo, ¿verdad?, que no solo una posición puede estar, ni solo puede ser portero, ni solo puede ser delantero. El campamento navideño consta de dos etapas y los padres de familia aún están a tiempo de inscribir a sus hijos. Gozarán de deporte, compañerismo y amistad. Exactamente, Justin, pues este es el octavo campamento navideño que hacemos nosotros en Zona Deportiva Galería Santo Domingo. La invitación es a todos los niños, a todos los padres de familia principalmente, a que estas vacaciones de sus hijos las inviertan en algo que realmente les gusta, en algo que realmente les va a servir. El campamento es un complemento para la educación de los niños. Aquí les enseñamos trabajo en equipo, puntualidad, valores y por supuesto el deporte. Coméntame los horarios que pueden venir los niños y el costo de las inscripciones para los que quieran participar. El campamento en sí total dura 7 semanas. Hacemos divididos en dos bloques. El primer bloque arrancó el 26 de noviembre y termina el 20 de diciembre, pero la modalidad es semanal. Se pueden inscribir en cualquier semana los niños. El otro bloque arranca el 7 de enero y termina el 24 de enero. Es de lunes a jueves. Está incluida una merienda para que los papás pues tengan un poquito de que digan, okay, mi hijo va a comer pues algo a mitad de la mañana. El costo del campamento es de $40 la semana y con nuestros amigos de Claro pues tenemos una promoción que le quedan en 10% de descuento.